Good morning, it's nice to see you today. We're getting ready to announce the winners of our UCA 2020 Science Fair. Buenos días, es bueno verlos en esta mañana. Vamos a anunciar los ganadores de la Feria Científica de UCA 2020. Let's get started, vamos a empezar. At UCA, we believe in setting high expectations for our students' academic and personal development, and work with them step by step to achieve their goals and realize their full potential. At the beginning of the school year, our 2nd through 8th grade students worked incredibly hard across 8 weeks to complete science fair projects. En UCA, creemos en establecer altas expectativas para el desarrollo académico y personal de nuestros estudiantes, y trabajamos con ellos paso a paso para lograr sus objetivos y alcanzar su máximo potencial. Al comienzo del año escolar, nuestros estudiantes de 2º a 8º grado trabajaron increíblemente duro durante 8 semanas para completar los proyectos de la Feria de las Ciencias. Week after week in science class, I worked with students to form hypotheses, develop experimental procedures, and perform background research towards their final projects. Semana tras semana, en la clase de ciencias, Miss Haley trabajó con los estudiantes para formar hipótesis, desarrollar procedimientos y realizar investigaciones para sus proyectos finales. Uvita Christian Academy's biannual science fair always presents a memorable learning experience, an academic challenge for students to explore a topic of their personal interest and make meaningful discoveries about the world around them. This year, our students were presented with an increased challenge when the global pandemic reached Costa Rica and the Ministry of Health announced the school closure 2 weeks before the science fair. La Feria de Ciencias Bianual de Uvita Christian Academy siempre presenta una experiencia de aprendizaje memorable y un desafío académico para que los estudiantes exploren un tema de su interés personal y hagan descubrimientos significativos sobre el mundo que nos rodea. Este año a nuestros estudiantes se les presentó un desafío mayor cuando la pandemia mundial llegó a Costa Rica y el Ministerio de Salud anunció el cierre de la escuela 2 semanas antes de la Feria de Ciencias. Nonetheless, UCA students rose to the opportunity and completed their science fair projects with the guidance of our teachers from afar and parents at home. Students filmed video presentations and scheduled Zoom meetings with our panel of judges to present their projects. They spoke confidently and intelligently about topics ranging from seed germination to radiation and nutrition to decomposition. Students demonstrated their mastery of the scientific method by posing insightful research questions about the natural world, performing experiments, and analyzing results. Each student gained a better understanding of the scientific process and even answered judge questions about implications for further research. No obstante, los estudiantes de la UCA aprovecharon la oportunidad y completaron sus proyectos de la Feria de Ciencias con la guía de nuestras profesoras desde lejos y los padres en casa. Los estudiantes filmaron presentaciones de video y programaron reuniones de Zoom con nuestro panel de jueces para presentar sus proyectos. Los estudiantes hablaron con confianza e inteligencia sobre temas que van desde la germinación de semillas hasta la radiación y la nutrición hasta la decomposición. Los estudiantes demostraron su dominio del método científico planteando preguntas de investigación pensativas sobre el mundo natural, realizando experimentos y analizando resultados. Cada estudiante obtuvo una mejor comprensión del proceso científico e incluso respondió preguntas de los jueces sobre las implicaciones para futuras investigaciones. Needless to say, we're incredibly proud of all of our students and wish we could award them in person for their academic achievements. Today, we're excited to announce this year's Science Fair winners. No hace falta decir que estamos increíblemente orgullosos de todos nuestros estudiantes y desearíamos poder premiarlos en persona por sus logros académicos. Hoy nos complace anunciar los ganadores de la Feria de Ciencias de este año. I will begin with the 2nd through 4th grade division. Empezaremos con la división de 2º a 4º grados. The 3rd place winner is Willow Corbett for her project, How to Deter Birds. La ganadora del tercer lugar es Willow Corbett por su proyecto, Cómo disuadir a las aves. After a clay-colored thrush, Costa Rica's national bird, was waking up Willow and her family every morning by repeatedly crashing into the window, Willow decided to use her science fair project as a way to solve the issue. She experimented with a number of different deterrents to ultimately stop the bird from crashing into her window each morning. Science can be quite practical. La ganadora, después de que un yigüiro, el ave nacional de Costa Rica, despertaba a Willow y su familia todas las mañanas, al estrellarse rápidamente contra la ventana, Willow decidió usar su proyecto de la Feria de Ciencias como una forma de resolver el problema. Experimentó con una serie de elementos disuasivos diferentes para evitar que el pájaro se estrellara contra su ventana cada mañana. La ciencia puede ser bastante práctica. The second place winner is Victor Eliab Alfaro Cortés for his project, Do Seeds Need Sunlight to Germinate? El ganador del segundo lugar es Victor Eliab Alfaro Cortés por su proyecto, ¿Necesitan las semillas luz solar para germinar? Eliab tested whether lemon and soursop seeds needed sunlight to germinate by placing a group of seeds in foil and another control group in direct sunlight. He discovered that seeds do not need sunlight to germinate, and then planted his successfully germinated seeds. Ella probó si las semillas de limón y guanábana necesitaban luz solar para germinar, colocando un grupo de semillas en papel de aluminio y otro grupo de control a la luz solar directa. Descubrió que las semillas no necesitan luz solar para germinar, y luego plantó sus semillas germinadas con éxito. The first place winner is Nahani Rosenbarger Shaw for his project Lemon Battery. El ganador de primer lugar es Nahani Rosenbarger Shaw por su proyecto Batería de Limón. Nahani designed an elaborate lemon battery to test the hypothesis whether a traditional battery or lemon-powered battery was more powerful. Though both his lemon-powered battery and a traditional battery were able to turn on a light bulb, Nahani tested the voltage and found that the traditional battery generated a higher charge. Nahani's experiment truly demonstrated the scientific method at work. Nahani diseñó una elaborada batería de limón para probar la hipótesis de si una batería tradicional o una batería de limón era más potente. Aunque tanto su batería de limón como una batería tradicional pudieron encender una bombilla, Nahani probó el voltaje y descubrió que la batería tradicional generaba una carga más alta. El experimento de Nahani realmente demostró el método científico en práctica. Now, let's continue to the 5th through 8th grade division. Ahora vamos a la división de quinto a octavo grado. The third place winner is Nehemías Rojas Jiménez for his project How to Make a Recycled Water Filter. El ganador del tercer lugar es Nehemías Rojas Jiménez por su proyecto Cómo hacer un filtro de agua reciclada. Nehemías designed a water filter using recycled and natural materials, such as plastic bottles, charcoal, cotton, and sand. I personally tested water from Nehemías' filter, and it was even fresher than water from a traditional filter. Nehemías diseñó un filtro de agua que utiliza materiales reciclados y naturales, como botellas de plástico, carbón, algodón y arena. Miss Haley personalmente probó el agua del filtro de Nehemías y era aún más fresca que el agua de un filtro tradicional. The second place winner is Kayla Berger for her project, Does Wi-Fi Affect the Growth of Plants? La ganadora del segundo lugar es Kayla Berger por su proyecto, ¿El Wi-Fi afecta el crecimiento de las plantas? Kayla monitored the growth of 2 plants across a 2-week period, one plant near a Wi-Fi router and another in a Wi-Fi free zone. After 2 weeks of observation, Kayla found that the plant out of reach of the Wi-Fi signal grew more. What an interesting discovery. Kayla monitoreó el crecimiento de dos plantas en un periodo de 2 semanas. Una planta cerca del enrutador Wi-Fi y otra en otra zona libre de Wi-Fi. Después de 2 semanas de observación, Kayla descubrió que la planta fuera del alcance de la señal del Wi-Fi creció más. ¡Qué descubrimiento tan interesante! Finally, the first place winner is Lucas Smith for his project Sprouting an Avocado Seed. El ganador del primer lugar es Lucas Smith por su proyecto Germinando una semilla de aguacate. Luca sought to understand the effects of salt water on avocado seed growth. Luca attempted to sprout 5 avocado seeds over the course of 1 month in varying solutions of fresh and salt water. In the end, Luca discovered that small amounts of salt water can promote seed sprouting due to the presence of essential minerals in salt water. Luca's project was an excellent example of following the scientific method. Luca buscó comprender el efecto del agua salada en el crecimiento de las semillas de aguacate. Luca intentó germinar 5 semillas de aguacate en el transcurso de 1 mes en diferentes soluciones de agua dulce y salada. Al final, Luca descubrió que pequeñas cantidades de agua salada pueden promover la germinación de semillas, debido a la presencia de minerales esenciales en el agua salada. El proyecto de Luca fue un excelente ejemplo de seguir el método científico. Finally, we would like to announce a special award for one last student. One of our core values at UCA is sustaining the earth. Each science fair, we would like to recognize one student with an honorable mention in sustainability for designing a project that helps care for the planet we call home. Finalmente, nos gustaría anunciar un premio especial para un último estudiante. Uno de nuestros valores fundamentales en UCA es sostener la tierra. En cada feria de ciencias nos gustaría reconocer a un estudiante con una mención de honor en sostenibilidad por diseñar un proyecto que ayude a cuidar el planeta que llamamos hogar. As such, we would like to award our first ever UCA Science Fair Sustainability Award to Marco Gamboa Flores for his project Creating a Bioreactor. Como tal, nos gustaría otorgar nuestro primer premio de sostenibilidad de la Feria de Ciencias de la UCA a Marco Gamboa Flores por su proyecto Creación de un Bioreactor. Marco designed a project to produce compost using recycled plastic bottles. Using Marco's project, the user can transform organic waste, such as fruit and vegetable peels, into compost to enrich the soil in their garden. Marco diseñó un proyecto para producir compost utilizando botellas de plástico recicladas. Utilizando el proyecto de Marco, el usuario puede transformar los desechos orgánicos, como las cáscaras de frutas y verduras, en abono para enriquecer el suelo de un jardín. Congratulations to all our students for their hard work and scientific discoveries. Each student who participated in the science fair will receive a medal for their dedication to scientific inquiry and academic excellence. Students may come to the school to pick up their awards at their convenience. Felicitaciones a todos nuestros estudiantes por su arduo trabajo y descubrimientos científicos. Cada estudiante que participó en la Feria de Ciencias recibirá una medalla por su dedicación a la investigación científica y la excelencia académica. Los estudiantes pueden venir a la escuela para recoger sus premios a su conveniencia. Thank you for celebrating with us and congratulations once more to our winners. Gracias por celebrar con nosotros y felicidades una vez más a nuestros ganadores. Have a great day. Thank you and have a great day. Gracias, que tengan buen día.